Hola, ¿cómo están amigos de Rock and Chef? Este es el episodio número 13 y hoy contamos con la belleza de Mayumi Toyoda, el talento de la princesa del ska. Muchas gracias, corazón, por aceptar la invitación. Gracias. Además, estamos en su casa, que es bellísima. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bienvenidos. Pues vamos a darle. Mayumi, ¿dónde naciste? Evidentemente tienes una fusión fabulosa que es japonesa-mexicana. En la Ciudad de México. Ok. ¿No? Bueno, pero la cosa, yo como en la colonia y así, ¿en dónde exactamente? Ah, pues creo que aquí en el DF, pues no sé si Chapultepec. Ah, ok. O sea, ¿te refieres al hospital? No, me refiero a la zona, pues. Sí, pues siempre fui como así de la ciudad, solo que en el 85 nos mudamos al Estado de México por el temblor. Okay. Entonces yo crecí, o sea, mi adolescencia y todo eso, soy Edomex. Ah, ok. Pero nací en el DF. Perfecto. ¿Me puedes contar un poquito de tu infancia? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano menor, Hideyoshi, y una hermana mayor, Emiko. Yo soy la del medio. ¿Emiko? Emiko, okay. Mi hermana mayor. Y pues son súper chidos y pues crecimos en un ambiente como pues muy saludable, agradable. Mi familia es muy chida, normal, tranquila. Mi papá pues siempre estaba viajando, mi mamá siempre estaba trabajando, entonces los hermanos como que nos cuidábamos. ¿A qué se dedicaban o se dedicaban? Mi papá era guía de turista y pues estaba todo el tiempo de viaje. Mi mamá era bailarina de folclore mexicano. Órale. Y también maestra de educación física. Entonces pues estaba entre la educación física y entre la danza, y luego ya puso su propio ballet, entonces daban clases, pero siempre estaban trabajando. ¿Tienes algún recuerdo de algún aroma, de algún platillo de tu infancia? Quizá crema de espinaca. Sí, pero ¿es grato el recuerdo o sí, es como me encanta. Me daban a huevo, ¿no? No, me encanta. Ah, okay. De hecho, las espinacas me encantan. ¿Tú eres vegetariana o algo así? No. Pensaría. No, como todo. No como mucha carne roja, pero sí la como. Me gusta mucho la hamburguesa y las albóndigas. Pero así como de que, me voy a comer un... Oye, tienes que probar la hamburguesa Magia Negra by Rock and Chef en Indomita Burgers Punk. Mi platillo favorito son las tortitas de espinaca con queso. Eres fan de la espinaca, definitivamente. Salsa de tomate. Qué rico. Me gusta ¿Y mucho. ¿Y tú cocinas? Un poco, sí. Pero así del 1 al 10, ¿cómo te consideras? No, yo creo que un 8. Ah, pero está chido un 8. Ya quisieran muchos. Oye, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la música? ¿Cómo llegas a esta parte del arte de la música? Ah, bueno, desde niña yo... Pues mi familia todos somos entonados por parte de mi papá, supongo, que todos los japoneses aman el karaoke. Y así es mi familia, ¿no? Mi abuelo, mi papá y todos mis hermanos y yo. Y pues desde niña estuve en el coro de la escuela, del himno, estuve en el coro de la iglesia. O sea, mi primer banda fue a los 16 años. Yo entré a una banda que se llamaba Marilyn Suicida, que ya existía, que ya era medio famosona en el Londres. Era como la segunda generación de músicos de la Marilyn. La vocalista tuvo un accidente, salió, y estaban haciendo unas audiciones, y yo era amiga del bajista de la segunda generación, y me dijo un día, ¿quieres ir al ensayo? Y yo, vamos. Y fuimos, y yo no sabía que estaban audicionando ni nada, pero de repente empezaron a hacer un jam, y estaba el que se encargaba de hacer como las DJ y así, porque metían también discos y eso. Y me pasó el micrófono, entonces pues ya soy una argüendera, entonces me puse a rapear y a cantar. Y, órale. Y ya me dijeron, oye, ¿quieres ser la cantante? Y yo, pues va. Ok. Y así entré al rock. También compongo. Ah, ok. Ahora compongo, pero por ejemplo, con programas, con software, con Ableton y así, o sea, de oído. Yo compongo de oído, o sea, MIDI, pero voy moviendo las notas hasta, me tardo años, pero así voy haciendo, y luego con un controlador, con un teclado, voy escuchando. Y así, o sea. ¿Qué música escuchas en tu día a día? Uy, soy muy variada. Hago mi lista como de junio, de julio. A veces. ¿Ah, sí? Ahora sí ya tengo la del 2023, la del 2024. No puede faltar Snakes. Ahorita estoy muy clavada buscando, bueno, con canciones japonesas como de los 80s que están resurgiendo, también están ahí en mi lista. Me gustan bandas instrumentales, Budos Band. Ah, ok. Budos Band, me encanta. Estoy escuchando mucho últimamente Pink Floyd. Estoy como traumada
otra vez con él. Y bandas nuevas, obviamente, nuevos proyectos. Lo que voy escuchando, boom, lo voy metiendo y eso lo pongo y diario, y diario. Y se va agregando más horas. Sí, se van agregando. Oye, ¿a quién admiras y por qué? Ah, pues admiro mucha gente, pero últimamente a mi pareja. Bueno, mi prometido se llama Aurelio Voltaire. Lo admiro mucho porque he aprendido como una manera de trabajar y de una disciplina y una nueva manera de trabajar como músico, en donde pues la realidad es que los músicos, nuestro trabajo es nuestra diversión. Pero hay una manera más inteligente, bueno, que nadie te enseña, ¿no? Un mayor impacto primero en el público. Y luego, cómo acercarte a la gente, cómo compartir el arte, cómo tener esa reciprocidad de energía y de arte de ambos lados que te sirve como trabajo y te sirve como humano y sirve a toda la gente. Sí. O sea, no solo nada más subir y cantar. No, te sirve para todo. No, como a nivel humano. Uh-huh. O sea, ese intercambio de claro. personas, o sea, yo lo aprendí con él. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo he estado en la música 26 años, ¿sabes? Y yo nunca había visto ningún artista que llegara al venue, pusiera su mesa de merch, aunque trajera solo pósters, y se pone en la mesa, Aurelio, ¿no? Y va llegando toda la gente y todos se forman y saluda a todos, se toma fotos con todos, mientras están las otras bandas tocando. Luego, su turno, cierra la mesa, sube, canta, hace su show. ¡Ah, qué chido! Acaba, se regresa a la mesa y toda la gente se vuelve a formar y los que no estaban ya se formaron. Ya se unieron. ¿Sabes? Ajá. Es impresionante porque la gente llega, digo, yo voy con él y, o sea, cuando él es americano, entonces yo lo acompaño de Estados Unidos a sus giras algunas veces y estoy con él ahí, le ayudo, pues, en el merch y todo, ¿no? Entonces yo veo toda la gente que va y él cómo ha ayudado por medio de sus canciones, por medio de las letras y lo que él cuenta y las historias contra la depresión, contra el bullying. Órale, todo eso. Qué chido. Y entonces toda esta gente llega y platica con él, pero haz de cuenta que llegan y es de, hola, mucho gusto, y se queda 20 minutos con una persona, aunque haya una Órale. Cola de 100 personas. Ay, así con, tengo una amiguita de cabello rojo que así también. ¡Ay, hacen sí! fila y 20 minutos y los de atrás dicen, ay, cabrón. Sí, habla bien, cabrón. Pero eso habla de esa parte humana, de Total. Esa parte de empatía, de agradecimiento. Qué bonito. Sí, sí. Entonces, yo te digo, yo nunca lo había visto en todos estos años y de estar con tantas bandas y no es común, como que nunca lo hemos visto. Por lo menos en México yo nunca lo había visto. Bueno, ahora también es la chica de cabello rojo. Es 100%, te creo que, porque es una hermosa divina. Pero yo no lo había visto. Entonces, yo veo cómo llega la gente, platican, le lloran. Le traen muchos regalos. Claro. Entonces ahí es cuando dices, ok, esta es la función de su arte. O sea, no es solo hacer una canción divertida o hacer una canción de monstruos o algo bonito. Es algo que realmente a la gente le sirve, sí, en la le vida. Nutre. Le nutre. Y aparte los empuja y tienen ese. Y es como una comunidad donde ya no es el artista y el fan, ¿no? No, ya se pierde. Es como toda una energía muy bonita, como muy amorosa, pacífica. Tuve la oportunidad de abrir uno de sus shows, que fue mi primera presentación. Como solista me adelanté muchísimo. No importa. Pero te juro que no pude haber querido un mejor público, como es el público de Aurelio, porque en el momento en que sale, ellos me conocían porque salgo en su programa, pero es como un abrazo inmediatamente. Todas mis canciones nunca las habían escuchado en su vida y estaban así felices. Y, ¡qué y, padre! No, hermoso. Y es eso lo más importante y es lo que yo le admiro tanto. Aparte que es un gran ser humano, admiro, por lo menos a mí, la enseñanza que me dio de cómo este trabajo que es nuestra vida, hacerlo trascendental, ¿sabes? Que va más allá de, pues esto es lo que me genera ingreso, esto me siento como que estoy en una vacación infinita, sino como, ok, esto hace que el mundo sea mejor, que los humanos sean más, que haya más hermandad, que claro. haya más amor, ¿sabes? Ok. Eso me parece. Qué padre, increíble. Qué chido, porque sí, es importante admirar, ¿no? Con quien estás. O sea, claro. No solo, creo que sí es como un pilar que admires a quien amas. O sea, no nos hace falta eso. Ya que te adelantaste, no es cierto. Vamos, has estado en proyectos muy importantes, has pisado escenarios muy chidos, muy grandes. En orden cronológico, primero, ¿qué fue? Marilyn Suicida. Fue a los 16, de los 16 a los 18, 17 okay. y medio. Luego me fui un año a Japón, pero en los últimos dos toquines del Marilyn Suicida, que fueron aquí en el Rockstock y en el Marihuana, conocí a los
Los Tijuana, ¿no? Ellos fueron a ver mi show. Y luego yo era muy rebelde y me mandaron de castigo a Japón un año. ¿Ah, sí? Sí. Pero tú eres rebelde, no pareces. Era súper rebelde. Era súper bien portada. No, sí, o sea, bien portada, pero rebelde, así que pues, no, así de... Entonces mi mamá así como que, nah, te vas a Japón y después me voy. Pues allá también me escapo, pues que es el pedo, ¿no? No, ya después mi mamá me confesó que no quería que yo estuviera en la música. Ah, ok. Porque ella estuvo en la danza y pues son mundos, pues que ya sabes, ¿no? Okay. Así medio loco. Entonces en Tijuana no, te fueron a ver. Me fueron a ver antes de que yo me fuera a Japón. Ellos sabían que yo me iba a Japón y pues nada, nada más fueron a dos toquines, les gustó mucho y yo me fui a Japón. Y cuando regresé al año, lo primero me fui a un toquín, creo que de Caifanes, no me acuerdo. Y me encuentro al baterista del Tijuana y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, pues ya regresé. Dijo, oye, pues es que fíjate que se acaba de salir Ceci Bastida y no tenemos vocalista, estamos promocionando el tercer disco. Sin vocalista. O sea, vamos a promocionarlo apenas. Tenemos una gira en 2 meses. ¿Quieres ser la cantante? No manches, qué chido. ¿Ah, sí? Y tú, déjalo, pienso. No, pues sí. No, pues fue de claro. Entonces, me tuve que aprender 3 discos en 2 meses. Yo ya estaba estudiando aquí la carrera. Bueno, yo estudié diseño de modas. Entonces, en todos los salones se ve. En todos los salones habían caseteras. Todas mis compañeras, que las amo y se chutaron los 3. Se saben todos los discos de Tijuana, ¿no? Porque mientras estábamos en las clases, todos... Okay. Y yo conocí a Teca en la rueda de prensa y yo iba con mi póster. Ah, entonces me dicen, oye, todo, que llevamos mucho tiempo. Sí, lo estoy diciendo la verdad. Yo sí, llevo 6 meses ensayando con el Tijuana, nunca habíamos ensayado y tocábamos al día siguiente. Ese día después de la prueba íbamos a ensayar. Órale. Y me acuerdo que acabó la rueda de prensa y yo fui con el Teca y me firmas mi póster de fan. Está chido. Ay, sí, mi Teca, adorable. ¿Y después de Tijuana? Es que Tijuana, yo empecé en el 98, me salí en el 2019. O sea, estuve 20 años. Sí, te aventaste un ratote. Después de que yo entré, en el 2004 paró Tijuana, ¿no? Antes de que falleciera Guareña. Y luego el regreso fue en el 2010. Hubo como 6 años donde no estuve tocando. Ellos siempre han vivido en Tijuana y en San Diego y en Los Ángeles. Y yo siempre estuve aquí. Yo hacía como los shows grandes y me iba de gira con ellos y todo. Pero al mismo tiempo yo empecé otro. Mi siguiente proyecto fue Ping Pong en el 2002, que hicimos esta banda. Nos escuchó Alejandro Markovich. Sí, que produjo. Y pues Sony y Markovich. Sí, Markovich tenía su sello discográfico en Sony Music, que se llamaba Discos Termita. Ah, ok. Entonces nos escuchó y fuimos la primera banda a la que firmó el Ping Pong y él nos produjo. Prácticamente cuando nos firmó teníamos 3 canciones o 4. Entonces, pues en el estudio ya estuvimos componiendo todo el disco. Con el Ping Pong estuvimos como 2 años. Y luego a mí me llamaron para hacer Jaggerettes. Era la banda que iba a hacer para promocionar el Jaggermeister en México. Pero justo en ese momento, Ping Pong estábamos, llevábamos 8 meses componiendo para el segundo disco. Y hubo unos cambios de integrantes y bueno, un cambio de género, no sé qué. Pero estábamos así como loquillos. Y de repente me dicen los guitarristas, llegan un día al ensayo y yo, oye, decidimos que nos vamos a ir a Canadá a probar suerte. Órale. Y es como de, gracias, güey, ¿no? Ajá, o sea, llevamos 8 meses componiendo, ¿cómo? Y entonces, en el momento que a mí me dicen de Jaggerettes, yo digo, ah, ok, a lo mejor se van porque no hay dinero, ¿no? Entonces, y el Ping Pong le fue muy bien, pero pues tuvimos un año de promoción, pero íbamos muy bien. Cuando a mí me dicen de Jaggerettes, la idea era 3 mujeres cantando y una back band haciendo covers de rock clásico para promocionar, pero todo era como, o sea, pagado, ¿no? El ensayo, las tocadas y así. Entonces yo les dije, ok, a los de Jaggerettes, porque yo canto, pero con la condición de que Ping Pong sea la banda. Ah, para qué chido, claro. Para que todos ganáramos y pudiéramos se quedaran. Continuar. Ajá. Pues dijeron que sí. Entonces yo invité a otra amiga, estaba Daniela Bolaño, y yo invité a Tammy Lane. Pues ya éramos las 3 y los Ping Pong. Y de todas formas, como a los 3 meses, uno de los guitarristas también dijo, no, ya no quiero Ping Pong. O sea, ya no quería. Entonces, pues se terminó. Oye, perdón, en este mundo musical, o sea, ¿ha sido difícil la parte machista? ¿Has encontrado machismo? O sea, ¿ha sido más complicado solo por el hecho de ser mujer? Sí, claro. ¿En el rock mexicano? Claro. Mira, yo he tenido suerte porque muchos chicos con los que trabajo, muchos me respetan. Yo toqué con una banda, estuve ayudándoles por un año, cantaba con ellos como invitada y así, y en una de las últimas tocadas
estaba yo platicando con, pues, con el staff de la banda y, me, y el staff me dijo, Mayumi, ¿tú sabes que tú eres la única que no cobra en esa banda? Y yo, ¿qué? Cuando a mí me decían que nadie cobraba, que era ¡órale! De paro, ¿no? Y entonces dije, qué poca. Qué mala onda, ¿no? Sí, sí. No, obviamente otras bandas también sí a mí me pagaban menos, aunque fuera front. Qué estupidez, pero qué, qué duro. Sí, la verdad es que, y, no, y lo triste del caso es que uno lo sabe, yo lo sabía, o sea, no soy tonta, ¿no? Yo entiendo, pero digo, ok, esta es la manera en la que yo puedo seguir. Y yo sigues trabajando, sigues tocando, pero es la manera de estar presente. Entonces, sí, muchas veces hay muchas cosas que no estaban correctas, pero dices, bueno, pues tengo que aguantar para cuando yo tenga mi propio proyecto o algo, la gente ya me conozca. O sea, tengo que aprovechar estas oportunidades, uh-huh, aunque yo sepa que no estoy recibiendo lo que merezco. Lo que es justo, ¿no? Sí. Qué triste, pero es real y esperemos que cada vez sea menos, pero ha sido complicado, ¿no? En estas entrevistas que hemos estado haciendo con mujeres, coinciden en eso tristemente. Sí, y fíjate que no solo con el aspecto económico, ¿eh? Yo creo que después tuve otra banda, que ya me adelanté más, en donde nada más éramos dos, o sea, un socio y yo, y con este socio fue así de dos veces tronó la banda, dos veces ya con el disco grabado, mezclando, masterizando, y así de, le llegaba una oportunidad para algo que a él le... Y me dejaba, y abandonaba todo. Nada más. Está así como la ven, es bien perra. Y hace rato ya se me iba. Nos íbamos a trenzar, ¿verdad? Esa tan cabrona. Es mi dragón. ¿Cómo se llama? Synergy. Sí, y bueno, la primera con lo que pasó con esa banda fue que trajimos a un productor canadiense que era una locura. Él era una persona como muy famosa y muy reconocida en el mundo del high energy. Pero pues al final hacía cosas como súper raras. Me decía, ya vas a grabar. No, yo no comía antes de grabar. Entonces era, vas a grabar en la mañana y no comía. Luego, no, vas a grabar en la tarde y no comía. Y luego en la noche. ¿Pero por qué no comías? Porque antes de grabar prefiero tener el estómago vacío. Pues fueron varios días así. Cosas así súper, súper extremas de que estábamos llevando los demos de esas grabaciones a Sony. Yo me enfermé por eso de que no, claro, de que no comía o de que me dormía súper tarde y me levantaba a las 5 de la mañana así de, ya métete a grabar. Porque aparte quería que nos quedáramos en el estudio. Y nos quedamos a dormir en el estudio. Una locura. El caso es que yo me enfermé, me dijeron, estás con súper cansancio y eso, y tienes que irte dos días a tu casa a dormir, descansar, bla, bla. Entonces me fui, me habló este productor y me dijo, oye, voy a contratar a una corista para que grabe tus líneas porque voy a meter una canción de letrista de NSYNC, no sé qué, y necesitamos ya mandarla, entonces ella va a grabar la línea de voz para que tú ya te la aprendas fácil y la grabes. Pasa eso de que yo me enfermo, ya nunca regreso al estudio porque me dice el que era mi socio, porque hace todo de que, no, ahorita no necesito. No necesitamos nada, bla, bla, bla. Y de repente me hablan de Sony y me dicen, oye, Mayumi, ¿qué está pasando? Porque acabamos de recibir una canción de Sweet Sweet, pero no es tu voz. ¡Ah, cabrón! ¡Ajá! Y así de, Sweet Sweet era mi banda. Y yo, ¿qué? O sea, prácticamente me sacaron. Sin avisarme. O sea, chale. Y era como, ¿cómo? ¿No? Entonces, bueno, fue una locura. Y hasta después de cinco meses, se comunicó conmigo mi socio, así de, porque le hablaba y no me contestaba, y nunca me contestó. ¡Qué patán, aparte, por no decir! ¡Sí! No, y esa fue la primera vez y luego lo perdoné después de 5 años, aún así regresamos y lo mismo. O sea, te la volví. We interrupt this program to bring you a special report. Es evento en la de Rock and Chef. Podemos preparar la esa magia negra que vamos a dedicar. Es que lo pinté con el closing panel. A postre de sociedad y un pan negro artesanal. Y Led Beard, esta poca madre, y representa la vida del tema en la Ciudad de México y todas estas aristas de innovación.
estuviste con los de abajo también un rato, ¿no? Los de abajo, sí. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, yo estuve con los de abajo intermitente como 2 o 3 veces con diferentes alineaciones. Uh-huh. Entonces, la primera estaba con el oso y cantábamos el oso y yo. Estuvimos así como un año, yo creo. Y después hubo otra cantante, luego se salió Tania, regresó Liber y otra vez me llamaron. Y esa etapa fue maravillosa porque Liber también es otra de las personas que admiro mucho. Es un musicazo y es una persona como súper chida, es como muy noble. Y era muy divertido porque con los de abajo, pues cuando íbamos de gira, nos dividíamos, ¿no? En donde nos quedábamos a dormir y éramos los elfos y los orcos, ¿no? Entonces los orcos eran todos los que estaban cerveza! Y los elfos éramos pues, el Liber y los ñoñitos, ahí como yo, ¿no? Entonces era bien padre porque con los elfos estábamos así como escuchando nuevas bandas, hablando de comida, cocinando y los orcos ¿no? Entonces era muy padre estar con ellos. Con Liber más que nada, bueno, la banda era muy interesante porque cada concierto, o sea, bueno, cuando cambiaba de gira, cambiaban las canciones. Entonces Los de Abajo es una banda que tiene muchísimas uh-huh. rolas y era padrísimo porque cada show yo me tenía que aprender más canciones. Lo sabía y había contenido ahí. Exacto, entonces era increíble porque aparte iba a casa de Liber y montábamos armonías. Cuando era la primera alineación, pues era, ok, aquí están las canciones, apréndetelas, órale, chido, pero no era tan personal, ni tan preciso, pues. Ok, sí, 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 fluía. Con el tema, ajá, no, con el tema, o sea, por ejemplo, fuimos a Chile, tocamos en el Woman Festival, increíble, hizo 2 covers de chilenos, de canciones populares, precioso, y a la manera de juntarnos para ensayar las armonías de voces, era una cosa maravillosa, entonces, muy bonita experiencia con los de abajo, y ya después, pues ya, Tania decidió regresar, y pues ya, cada quien tomó su camino. Liber salió. Oye, y yo. ¿Recuerdas alguna anécdota vergonzosa que haya pasado en el escenario? Pues cuando yo estaba en Ping Pong, tocamos en el centro de convenciones Tlatelolco. Uh-huh. Es más, tocaba Ping Pong y yo dobleteaba con el Tijuana. O sea, ah, órale. No, y eso me pasó también con los de abajo, en Los Ángeles, así que tocaba primero con el Tijuana y luego con los de abajo, o al revés. Con el Ping Pong en el centro de convenciones Tlatelolco, era un evento super punk. Y Ping Pong, pues era una banda de happy punk, ¿no? Pero éramos todos bien fresas, pero pues éramos rockers, pero no éramos punks, y habían punks, entonces me acuerdo que salimos y así, estaban como, uh-huh. ¿y estos qué, fresas? Güeyes, ¿qué, ajá, ¿no? Ajá, entonces llega un punk así, y me ve así, y me avienta su cigarro prendido. No mames. Sí, y yo así, ah, gracias, y me lo pongo a fumar, porque fumaba en ese entonces, y entonces ya me dijo, oh. Oye, ahorita ya no fumas, no tomas, pero sí, no. ¿Sí lo hiciste antes? Sí, yo fumaba mucho y dejé por hipnosis. ¡Tun, tun, tun! Ay, pásamelo, por favor, ya para que me alivian el... ¿Sí, de veras? Yo bueno, entré, luego salí, platicamos. Pum, ya, fumar. Para el otro video voy a hacer otro. ¡Sí! Oye, qué chido, pero ahorita ya nada. ¿Pero no. alcohol también tomaba? También tomaba, ¿o sea, fuiste sí. pedona o no? Pues en la prepa, no de mi mamá. Te va a mandar otro año a Japón. Ah, bueno, sí. Oye, no, qué agresivo, imagínate un cigarro prendido. He escuchado de naranjas, he escuchado de un tacón, ¿no? Dijo María Barracuda, ¿qué fue? Un zapato, no mames. Un cigarro prendido, qué, sí, un qué cigarro. Agresivos. Sí, pero pues yo lo tomé de la manera de, ¿ah, sí? Pues ahora, sí, y yo claro. Sentí así, ay, gracias. Y se hizo mi fan ese chavo, ya. Sí, pues sí, le contestaste de la, o sea, de la forma inversa, entonces no fue agresión con agresión. Sí. Chido, ¿no? Sí. No, y la verdad es que pues sí, yo tengo muchos amigos punks y juntaba con toda esa banda. Yo no soy punk, pero es lo okay. mismo, yo pienso que todos son ¿qué igual. Prefieres, ska o rock? Pues los dos. Pues tú dirás. Son diferentes. El ska para mí es como un lugar súper acogedor. O sea, yo la música ska es como el sol. Claro. Es como el reggae, es como la playa para mí. Uh-huh. ¿Sabes? Es como, ah, qué rico, qué rico. Y el rock, pues puede ser desgarrador, uh-huh. puede ser muy eufórico o súper triste o amoroso. O sea, entonces creo que el rock es como... Y el ska es... Siempre. Como felicidad todo el tiempo, ajá, ¿no? El ska es un estado como... Como una tacha por ahí, dicen, escuché. No, yo creo que el ska es un estado de ánimo, de alegría permanente. Sí, también sí, a mí también me pone de buenas. Háblanos del orquesta, hablando de ska, uh-huh. de este proyecto en el que has participado. Bueno, pues la orquesta, pues son músicos muy buenos que armaron este concepto en donde invitan a cantantes de bandas y otros
los músicos también a que interpretan algunos de sus rolas, a veces en modo sinfónico, a veces no, y también cantar algunos otros covers. Entonces, bueno, yo he participado con ellos en algunos eventos y pues es muy padre porque, aparte que los músicos son excelentes. Sí. Todos los invitados, ¿no? Los invitados, esa es mi parte favorita. O sea, estar ahí con Kenny y María Barracuda, y el Poncho Figueroa, con Ismael Salcedo, con Rosa Adame. Uh-huh. O sea, cosas que yo nunca me imaginé. O sea, que esa iba combinación, a alternar. Claro. Sí, o sea, hasta canté la otra vez con el chava de la Castañeda, uh-huh. ¿no? O sea, y antes también hizo el Oscar Reyes Sinfónico. ¡Órale! Y fue con también con Baiano, con cantantes de los Pericos, el nodo de los Pericos, con cantantes jamaiquinos. O sea, súper padre. Han sido experiencias como súper padres, pero creo que lo que más me gusta, y el rock, obviamente, lo que más me gusta es cuando veo a mis amigos músicos. Claro. Y estamos en el chisme. Oye. Antes del show, y en el show, pues con la gente bonita. Sí, fluye muy padre, ¿no? Mucha sí. energía. ¿A qué mujeres admiras? A Kenny. Que por aquí anda. A Kenny, me va a saludar. Sí, hermosa, y qué bárbara, o sea, la vitalidad que tiene, la fuerza, la belleza externa e interior es impresionante, y es un ejemplo. Una leyenda. Es una leyenda y es un ejemplo a seguir, porque es como, okay, hasta esto no acaba, esto podemos claro. estar siempre, ¿no? A huevo. Y joven, está súper brilla. Así es, qué padre. ¿Tienes alguna anécdota emotiva? Algo que te haya hecho llorar con un fan o algo en el escenario, alguna historia emotiva que tenga que ver con la música, con tu carrera. Pues creo que el último toquín que tuve cuando presenté mi proyecto, uh-huh. es la primera vez en la historia que me hacen llorar. Ah, o sea, en el aplauso sí, y en sí, el... Sí, o sea, me hicieron llorar el público porque es como, estoy cantando canciones que no conocen, nunca en la vida las habían escuchado, y estaban felices y decían, yo me iba a decir, ¿qué? Y lloraste. Dos veces me hicieron llorar y fue así como, qué extraño. O sea, yo en realidad no quiero decir que soy insensible, pero llevo tanto tiempo en la música, a mí no me, yo no tengo nervios de cantar, no tengo nervios de un escenario, ya nunca. Y es, me gusta, o sea, subo y es como, el escenario es como un cuarto más de mi casa. Pero en ese momento, o sea, no eran nervios, nada, era una emoción. Una energía ahí, ¿no? Pura. Sí, no, y es una emoción nueva, diferente, que fue así, ¿qué está pasando? Porque así me, o sea, se me hicieron llorar dos veces. Aparte del amor que estaba recibiendo, yo creo que tiene que ver toda esa emoción que traigo de tantos años y de lo que dices, sí. de las dificultades con pues, el machismo. Sí, con los hombres, pues, sí, con el machismo. Ajá, en el mundo del exacto. rock. Y todos, o sea, los obstáculos, ¿no? Desde que mi mamá no quería que estuviera en la música, o que te dicen luego. Oye, ¿y en qué momento lo aceptó, por ejemplo, tu mamá? O sea, dices, no quería, pero pues ya tuvo que aceptar, ¿o cómo fue esa comunión? Ah, ¿o pues qué? Yo creo que fue muy rápido, porque, o sea, no lo tuvo que aceptar, pero tuvo que dejarme, porque por los 2 años que yo estaba con Tijuana, me invitaron a una gira en Europa de un mes, y entonces le dije a mi mamá, oye, me voy a ir, me invitaron a esta gira, y mi mamá me dijo inmediatamente, no te va a dejar tu papá, así, no te va a dejar. Si me dice eso, era como, ni le preguntes, uh-huh. ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de ir, y yo no conocía Europa, entonces... Dijiste comper. Dije, le voy a decir de todas formas a mi papá. Ahora, mi papá es japonés, y los japoneses son... samuráis, ¿eh? Y mi papá es así de ¡wow! O sea, es de que muy bueno, mejor sí, o sea, uh-huh. da un poco de miedo. Impone. Es divino, mi papá sí, impone. Y si era, o sea, más si era su hijo, impone. Y yo dije, no, pero son más las ganas que tengo de ir que el miedo. Entonces fui y le dije a mi papá, oye, fíjate que me invitaron a esta gira y voy a ir a 8 países, Europa. Órale. En un mes, bla, bla, bla. Y mi papá me dijo, ¿vas a ir a España? Y yo, sí. ¿Vas a ir a España? Y yo, sí. Ay, qué bueno, súper. Y ya, entonces, ¿sí puedo ir? Y dice, pues sí. Y yo, sí. Wow, fíjate, cambió, ¿no? Totalmente. Total. lo que esperaba o lo esperado a lo sí. que sucedió. Qué chingón. Entonces luego fui con mi mamá y ¿qué crees que dijo mi papá? Que sí, que por favor ir a España. Okay. Y mi mamá así como que, ups. No, yeah. Pero mi mamá así, bueno, pero no te vas sola, te vas con tu hermana o con alguien. ¿Y sí te fuiste con...? Me fui con una de mis mejores amigas. Ah, pues ahí. Sí, sí, sí. No, estuvo padrísimo. Que mejor. Me con mi amiga, claro. No, estuvo increíble. Oye, ¿cuál ha sido tu peor show? Sí, hubo uno que me dio mucho miedo. Fue un show con el Tijuana que hicimos en un evento de una porra de fútbol y hubo balazos. No mames. Afuera. Yo estaba en el camión. La banda había entrado, nada más
nos quedamos el otro cantante y yo en la camioneta. Y adentro había un relajo y estaban como los de seguridad con pistolas. Y de repente nada más oímos, o sea, balazos ahí enfrente del camión. Y el del camión hace de ¡al suelo! ¡Órale, no! Pues estuvo rudo, ¿eh? Estuvo rudísimo. Horrible. Entonces nos aventamos al suelo y yo ¡arranquen! Y pues ya se dio la vuelta, fue aquí en la ciudad. Y le estaban diciendo que había sido que otro de la porra, que habían, quién sabe qué. Regresamos al lugar y yo así de ya vámonos, salieron los del Tijuana y ya vamos a meternos a tocar. Y yo así de no, yo no quiero entrar, no. Ni modo, Mayo, esto es el rock. Y así, y sí, pues ya no hubo balazos, quiero pensar. No, balazos, pero yo cantaba así, y me acababa de cantar y me iba atrás. Ajá. O sea, como sí, no, querías estar. No quería estar enfrente porque aparte ¿a qué miedo? Sí. No, o sea, y la banda pues estaba así como eufórica y estaban así y dije, no. O sea, la verdad se me dio mucho miedo, pero pues la che salía y entraba así. No pasó nada, gracias al cielo, pero... Mayumi, hay una parte, además de tu belleza, tu talento, tu elegancia, porque me parece una mujer tremendamente bella, pero fina, elegante. La sí. Moda, hay algo en ti, ¿no? Que, ¿cómo te...? Bueno, estudiaste, ¿no? Diseño sí, de modas. Sí, yo creo que eso es herencia de mi padre. Que mi padre también siempre fue como... Japonés, sí. Super fashion, ¿no? Sí, super fashion. Y yo desde niña, pues, jugaba las Barbies y la onda era de... Yo también jugaba las Barbies, mamá. ¡Era lo máximo! No digas, ¿eh? Era lo máximo. No, yo agarraba los pañuelos de mi mamá y con eso hacía vestidos y jugaba pura de titanes y hacía sus vestidos así como medio romanos y griegos y así. Cuando me mandaron a Japón de castigo, pues allá fue el acabose del fashion, porque yo cuando me fui todavía no estaba segura que quería estudiar. Y ahí dijiste que sí, ya cuando vi toda la moda en Japón y viene también de mi abuela hacía kimonos. Wow. Yo no me enteré hasta que fui a Japón. De hecho, vi escuelas en Japón. Yo pensaba quedarme en Japón a estudiar la carrera y todo, pero vine a México, me enamoré de un músico y fue de no, ya, olvídalo. Ya, aquí me quedo. Sí, y entonces aquí estudié moda. Oye, ¿y tienes tu marca? O sea, ¿cómo sí. La gente cómo puede encontrar eso? Ah, bueno, todavía es que la estoy preparando. Estás en eso. De hecho, la marca la empecé a hacer en la pandemia. Okay. Yo no tenía pensado hacer marca, estaba de lleno en la música. Yo trabajé muchos años como coordinadora de moda, fashion style para revistas de moda, muchos años. Y luego hice vestuario para comerciales y videos musicales también, al mismo tiempo que la música. Entonces, cuando dije, no, necesito enfocarme ya 100% en la música, dejé la moda hace como unos 9 años. Y cuando vino la pandemia, yo ya estaba 100% en la música. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya no va a haber música, ya no va a haber shows, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahí retomas? Ahí retomé, pero fue por churro, porque yo tenía tanto miedo que me fui a casa de mis papás. Okay. Así como niña. ¿Volviste? Volví a casa de mis papás porque no quería estar sola. Y mi mamá, pues, volvió a su papel de madre, así con... Uh-huh. Estábamos también mi hermana y yo nos fuimos a refugiar con mis papás y así de... Bueno, ya te va a tocar el cuarto de servicio, la limpieza y sí, la cocina. Sí. Y así, ¿no? Ya delegando. Exacto. Entonces, a mí me tocó limpiar el cuarto de servicio y encontré mis patrones de moda cuando yo estudié hace 20 años. ¡Y telas! Porque, ¡no manches! Sí, porque yo salí, cuando salí de la carrera, me dieron un título de talento de la moda. Entonces, me patrocinaron 2 textileras para hacer desfiles. Yo estaba con Pink Punk, entonces me encerraba 2 meses, hacía una colección y me iba de gira y luego hacía desfiles intermitentes y la ropa de los desfiles se la vendía a las modelos, me la Órale, compraban. Qué chido. Pero nunca hice una producción ni nada. Entonces me quedé con muchas telas que yo no sabía que existían aún. Y en el 2020 las encontré. Y fue así de ¿qué? Y pues telas maravillosas que están perfectas. Y mis patrones, y dije, voy a ver si todavía se hace ropa. Todavía me acuerdo, ¿no? Y entonces empecé a patronar, empecé a hacer prendas. Y luego dije, esto está padrísimo. Empecé a hacer más. Y acabé con una colección. Esa colección ya después estaba en Nueva York. Compré telas allá, compré telas japonesas, compré telas... ¿Hiciste? Sí, francesas, o sea, puras telas así súper buenas. Y empecé a hacer una pequeña colección, un muestrario. Entonces hice fotos allá y ahorita estoy en el proceso en donde ya estoy buscando una maquila. Ya, más formal el asunto. Sí, más formal el asunto. Y bueno, de repente he como que mostrado algunas de mis prendas, pero la idea es que pues todo el mundo pueda adquirirlas en internet o en alguno de mis shows. Próximamente. Es un show de que voy a tocar y cuando yo toco va a haber una pop-up store. Claro. Y ahí la Oye, gente pero va a poder. yo quiero ver, no nada más me cuentes, quisiera ver. Sí. Quisiera ver Galavisión, no, quisiera ver la prenda, pero sí, aquí claro. Tenemos una modelo muy especial esta noche que nos va a modelar una prenda de Mayumi, ni más ni menos que la reina del rock,
¡Qué nime nomás! ¡Qué belleza de... es kimono! Es un kimono, es una yucata. Hello, one, two, this is Kenny from the Electric Coast. Y luego con la vocecita tan suavecita, estoy aquí con mi amiga Mayumi. Mayumi es adorada de pies a cabeza. Encantadora, elegante, canta hermoso. ¿Qué puedo decir yo? Yo si fuera hombre, sí, sí le daba, ¿eh? Me cae, está preciosa. Chéquense lo que hizo. Bueno, parte de lo que hace, porque no es lo único que hace. No, y lo que ella trae puesto también está... Sí, también, ese, me encanta, la verdad, hace cosas. ¿Cómo se llama la marca? Va a ser Mayumi Toyoda. Ah, perfecto, Mayumi, Mayumi sola. Ya el segundo apellido ya vale una chingada porque no se entiende. Pero yo, por mí, por mi experiencia, creo que nada más debería decir Mayumi Designs. Sí, está excelente. Se me ve chido. Sí, sí, claro. Gracias. Yo también hago ropa, me encanta. Yo pues ya tengo la ropa ya hace muchos años y me encanta cocinar. Todo con C. Cocinar, cantar, coser y coger. Bien. Creo que es lo más maravilloso que vine a hacer a este mundo. ¿Sí o no, claro, Mayumi? Sí, claro. Mayumi es casi igual que yo, porque ella también cose, canta y coge también. Cocina, no sé si cocines. Ah, mira, también. Sí, es cierto. Y comer. Y comer. Es que comer es... Bueno, ya murió mi hermano Celso. Él fue chef todos los años de su vida. Y él decía que cocinar es un acto de amor. Eso es bonito porque... cuando cocina, claro, el chef nos puede decir. O sea, el chef trae un abrigo de Kenny Los Eléctricos. ¡Ay, increíble! Acá dice Kenny y al revés también dice Kenny. ¿Viste? Y aquí dice love y dice pain al revés. Ah, wow. Y love. O sea, es una locura ahí que se me ocurrió. Y esta es una perra que me está oliendo la cola. Me ha de oler bonito la cola, ¿verdad? Hermosa. Es que es hermosa. ¿Cómo se llama? Synergy. Synergy. Miren las orejas. Yo nunca había visto unas orejas tan largas. Chéquense estas orejas. Ay, ella vino al chisme. Haber dicho, esa vieja que habla tan ronco. ¿Quién será tan ronco? Rudo con mi mamá tan cándida, porque su mamá es cándida, güey, ¿sí o no? Así es. Oye, Mayumi, ¿qué próximos proyectos tienes? Pues ahorita estoy produciendo mi primer disco de solista, pues súper contenta componiendo, trabajando con productores maravillosos. Pues la idea es sacarlo muy pronto y ya tocamos por la punta para empezar esta nueva etapa. Y pues ese es el plan, tocar, a sacar la marca y se hacen. Perfecto. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Mayumi-Toyoda Instagram, Mayumi Toyoda el Facebook. El Toyoda, ya quítatelo. La neta, es que tiene que ser sencillo. Es que el Toyota... Los mexicanos lo estamos bien pendejos. Pero el Toyoda y Toyota, como los autos, ah, en bueno, realidad en sí. Japón son es lo muy mismo. Común. Ah, ¿sí? Lo mismo. Ah. El buzón de mis abuelos dice Toyota. Ah, ok. Pero el apellido es Toyoda, entonces Toyota. Ok. ¿Ya ves? Entonces, como el yodo. Como el auto. Exacto. Mayumi, te queremos dar un regalo del patrocinador oficial. MF. Ay, qué bonito. Oficial.mx. Es de Chef con la Filipina. Ay, qué lindo. Matos, te falta una para Kenny, cabrón. ¿Eh? Muchas gracias. Y pues muchas gracias por este espacio. Ay, por no, tu esta tiempo. Es su casa. En esta casa tan maravillosa. Cada rincón de su casa es espectacular. Chéquense ese espejo, por favor. Sí, ve arriba, chécale arriba todo. Los vampiros, tiene el cuarto de los vampiros por allá. No, chéquense este pajarito. ¿Qué hace este cabrón ahí rojo? Pero está divino. Y tengo una mandrágora allá, mira. Ah, sí, sí. Ah, mandrágora. Sí, y mis wow. Hombres nabos. Sí, los hombres. Sí, está locochona la casa, pero toda. Con mucha muy energía. Original. No, no, toda la casa. Alucinante. Es divina. El ojo es maravilloso, ¿no? De aquí también tengo otro murciélaguito. Ah, es escondido. Sí, es cierto. Sí. ¿Y aparte... ¿Ya has visto los murciélagos?
en vivo y a todo color. Ah, claro, he cargado. Sí. No manches. Wow. Ay, los amo. Es que son, me dan miedo. Ay, los amo. Son bellos. Extraordinarios, exóticos. ¿Cómo puede existir un ser viviente que viva de cabeza, güey? Si están está chingón. Sí, totalmente. Ay, son preciosos. Los amo. Son preciosos. ¿Tipo? Bueno, amo más a Mayuni. Y al chef. Bueno, al chef lo aguanto porque ya son muchos años. No, no. Sí lo ama. Se muere. Me muero sin él. A ella chismoleó, ay, ahora me gustó este cabrón, ay, ahora me gusta el otro, ay, chef, ¿qué voy a hacer? ¿A cuál le voy a meter pierna? Chicos, pues, esto fue todo por hoy. Recuerden que la música como la cocina se disfruta mejor en compañía y en compañía de estas dos figuras del rock mexicano y de estas dos. No, estas dos que la anda la otra. Sí, ya somos cuatro perras. El chef también es perra. Bueno, ay, las otras dos perra. Agregadas culturales. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Ay, muchas gracias.